y nosotros nos trasladamos hasta Chirilagua Playa del Cuco para vivir las vacaciones como se deben. Ah, sí, mi estimada Lilia, nosotros nos vamos a pasar súper bien. De igual manera, les hacemos la invitación para que ustedes también vean la experiencia, claro, al igual que nosotros. Nosotros seguimos con más del reportaje. Esta vez nos hemos venido a algo que no puede faltar en la playa, Lilian, ¿de qué estamos hablando? Correcto, atrás de nosotros ya pueden ver cómo se está desarrollando el futbolito de playa y a dos equipos se están disputando para pasar a la siguiente ronda, William. Así que, ¿qué te parece si vamos a ver las imágenes de lo que se está viviendo? Controlar la playa con premios, claro, así que en este momento vamos a encontrar a dos personas valientes que se quieran ganar estos premios, así que vamos a descubrirlo entonces. Baterías y relojes, gracias, claro. Valientes, así que primero se tienen que presentar, chicos. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Kelvin Adonai. Ok, Kelvin. Kelvin, llama el bicho. Juan. Ok, ya estamos acá con Kelvin y Juan y la dinámica es súper fácil, así que explícala, William. Vale, la dinámica va a consistir que ya hemos hecho una línea por acá y el primero que logre tocar un logo de Claro y regrese se va a ganar una batería gracias a Claro. Así que, chicos, vamos a ponernos en posición en estos momentos. El primer logo rojo, vamos a estar ahí atentos. Pero antes, la barra ya está. Tenemos la barra acá, tenemos la barra. Vamos a ver entonces, en este momento, preparados, listos, fuera. Vamos a ver quién va a ser el primero que va a lograr tocar el logo de Claro. Y vamos a ver, esto está reñido. Definitivamente tenemos un ganador, Lilian. Así es, sí, pues. Vamos a descubrirlo. Yo voto que fue él. Yo siento que fue un empate, así que ocupamos a la barra en ese momento para que decida quién es el ganador. Vamos a ver, barra. Vamos a descubrir la barra. ¿Quién es? La barra de mi estimado compadre. Ahora vamos a ver la barra de mi estimado el flaco. Perdió, lastimosamente, Lilian, hacerle la entrega. Ya tenemos ganador, así que le hacemos la entrega del primer lugar de su batería y su reloj. Felicidades. De igual manera, tenemos premio para el segundo lugar. Pero bueno, la pregunta, ¿y de dónde nos están visitando esta vez? De Morazán, San Francisco Botera. Desde Morazán. ¿Y la invitación para las personas para que sigan disfrutando de las vacaciones? Bueno, pues invitarles nuevamente y que vengan a visitar las playas, a divertirse con la familia, pues. Así es, muchas gracias, Lilian. Bueno, ahora sí, vamos a seguir con más del reportaje. Vamos a seguir regalando premios en ese verano, claro. ¡Vámonos! Bueno, en este momento me encuentro en buenísima compañía con Miguel Escobar, de nuestros amigos de Claro. Bienvenido a los micrófonos del Chilepiquín de la Tarde. Sí, bueno, muchísimas gracias por habernos invitado, por estar aquí con nosotros con lo que es el verano Claro en el Cuco 2018. Bueno, comentanos qué se siente ser la empresa oficial patrocinadora de este verano. Pues mira que es un honor para nosotros como Claro y acompañar a TVM en todas las actividades de verano Claro 2018. Tener este carnaval que es, si tú puedes ver, es fantástico la cantidad de gente que hay acá y sobre todo el patrocinio del futbolito. Bueno, comentanos más del ambiente del futbolito, ¿cómo se desarrolla? Pues es un ambiente, por ejemplo, como te diría, tenemos mucha gente que ha venido de muchos lugares. Viene gente de Morazán, viene gente de Usulután, ha venido a participar aquí.
a pesar de que estamos lejos de esos lugares. Le comentaba un poquito más temprano que venía yo para acá, venían dos buses llenos de gente de Morazán a disfrutar aquí a la playa en Cusco. Qué buenísimo que este verano, claro, esté resultando como un punto de reunión para todos los salvadoreños. Pero comentanos, ¿qué promociones se vienen en este verano con Claro? Ahorita tenemos una gran promoción aquí, que todas las recargas que realicen en el kiosco que tenemos acá, todas llevan premio. Todas, desde la de 1.5 hasta la de 10 dólares que la gente requiere. ¿Y será que nos puede dar como una probadita de qué premios? Sí. Ya ves. Perfecto. Estamos jugando también. Tenemos powerbank, tenemos relojes digitales, tenemos mochilitas, que es, varios niños andan ya su mochilita, tenemos globos para los niños también, solo pasan, piden su globo y se lo llevan. Esto es uno de los tantos beneficios que los clientes, claro, reciben. Sí, y si solo por recargar desde 1.5, nosotros como Claro te estamos regalando 500 megabytes de navegación. Bueno, Miguel, pero coméntanos un poco más de esta aplicación Claro Música. Ah, mira. Claro Música es una aplicación en la cual tienes una infinidad de listas y de canciones disponibles. Tenemos diferentes tipos de opciones, desde la opción más gratuita, luego mensual, semanal, quincenal, diferentes opciones. Usted en Claro Música puede encontrar desde salsa hasta rock, me imagino. Puedes encontrar más todavía, hay cierto tipo de música que uno no le escucha mucho, pero hay gente mayor que sí le escucha. Por ejemplo, tenemos un área donde hay gente de los años 70, 60, ¿verdad? Que es gente que también tiene nuestro servicio y lo escucha mucho. Perfecto, así que esa aplicación sirve para cualquier tipo de gustos musicales, la persona puede disfrutar de lo que sea. De lo que sea, como te decía. Hay una gran cantidad de música, es un catálogo muy grande que hay desde niños chiquitos, desde canciones infantiles hasta música adulto, adulto contemporáneo. Y a lo mejor de todo es que la puedes compartir. Y como yo soy un poco curiosa, yo quiero indagar, ¿qué se viene en este mes de abril con Claro? Ah, muchas sorpresas que no te puedo decir, no te puedo decir porque es mucho, mucho, mucho lo que viene. Bueno, por eso los clientes tienen que estar muy al pendiente de esta información de qué se viene, pero estoy segura de que se viene una super promoción. Super promociones. Lo mejor ahorita, en este verano, es que puedes shazamear tu música. Coméntanos de qué trata. Ah, shazamear tu música es que tú veas en Shazam lo que escuchas y lo puedas compartir desde tu Claro Música. Bueno, perfecto, qué bueno. Así que ustedes pendientes de la información que se viene también de esta. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir disfrutando de la experiencia verano Claro. Nosotros seguimos con más acá en el Festival de Verano. Esta vez estamos viendo cuál de las chicas hace más técnicas. Y podemos contar que ya lleva 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lastimosamente. Ese es donde iniciamos contando. Así que en ese momento le toca a Jessica. Jessica, vamos a ver cuántas logras hacer. 1, 2, 3, 4. Lastimosamente ha perdido. Jessica. Nos hace falta tu premio porque aquí todas son ganadoras. Venite, Mariana. Le vamos a hacer la entrega a mi estimada Jessica de su reloj, gracias a Claro, y una power bank y un reloj a la ganadora número uno. Felicidades, ¿qué tal? ¿Desde dónde nos vienen a visitar? De Santa Rosa. Desde Santa Rosa de Lima, qué bárbara. ¿Con toda la familia? Sí. Perfecto. ¿Y mi estimada Jessica? ¿De dónde nos visitas? De Olomega. ¿Y cómo te la estás pasando en este verano, Claro? Pues, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno. ¿Con la familia? Bueno, felicidades por haberte ganado ya este reloj Claro. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir con más dinámicas acá en Playa del Cuco. Bueno, y nosotros continuamos en Playa del Cuco. Quiero un grito fuerte la gente que se nos viene desde el divisadero. Esta vez tenemos al Capi del Divisadero. Mi estimado Capi, ¿qué tal? Necesito que usted se gane este reloj. ¿Está dispuesto? Sí, está bien. Gracias, señor. Que está bien, todo lindo, todo bien con mi equipo. Gracias, señor. Estamos bien, bien parados, gracias, señor, con el equipo. ¿Van ganando hasta el momento, Capi? Sí, estamos bien.
oportunidad. Capi, esta vez yo necesito de que usted se gane ese reloj, ¿te parece? Sí, está bien. Lo único que necesito es que usted me diga cuál es la mejor marca de teléfonos en El Salvador. Vamos a ver si adivina, Capi. Claro, claro. ¿Qué dice el público? ¡Claro! ¡Se lo ganó, Capi! Bueno, y lastimosamente vamos llegando ya a la parte final del reportaje de verano, Lilia. Así se vivió el ambiente, así que esperamos hayan disfrutado de este buenísimo sábado, este sábado de verano, claro, hasta que llegamos ya con el reportaje. Nos vamos ya a los estudios principales, vámonos. Pam, 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 mi mente maquineando en un plan, plan, plan. Si me dejan